Y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. El vídeo de hoy es un vídeo especial. Es un mensaje a los escépticos por parte de Svaru Derra, una de mis colaboradoras de este canal de la raza tegetiana de las Pléyades. He de decir que es una lástima porque la divulgación está pasando por delante de mucha gente y son pocos los que son receptivos a ello. Yo nunca he pedido nada a los seguidores o suscriptores de este canal, pero me gustaría que una vez visto este vídeo, lo pudierais compartir en vuestras redes sociales para ver si ya quedan en claro muchos puntos. Este contacto no va a estar abierto siempre y no podemos estar haciendo este tipo de vídeos. Repito, esto es real, no es ninguna estafa, como van diciendo por ahí. Y nada, chicos, empezamos y hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Svaru se dirige a los escépticos, por Svaru Derra. Hola a todos, les mando un gran saludo. Hoy me acerco a ustedes de una manera más personal, para que puedan saber quién les ha estado mandando los mensajes que han visto en los vídeos de Robert y de Gosha de los canales Despejando Enigmas y Agencia Cósmica. Estoy inmensamente agradecida con ellos por haber tenido disposición y apertura para escucharnos, por haber tenido el nivel de desarrollo espiritual e intelectual necesario para poder entrar en contacto con nosotras, con mis compañeras y conmigo, habiendo podido ver que somos un contacto genuino. Yo he desarrollado una amistad muy fuerte con ellos. También estoy inmensamente agradecida con todos ustedes por escucharnos y por tener interés en estos temas que pocos pueden comprender. Sin ustedes, nada de esto se hubiera podido lograr. Hola, yo soy Svaru Derra. Mi nombre es solo la mejor interpretación fonética de cómo suena en mi idioma. Soy una mujer joven, de 17 años, mido 1,50 m de alto y peso 44 kilos. Aquí tardamos más tiempo en desarrollarnos y en crecer, por lo que aún no he alcanzado completamente mi madurez física. Tengo cabello largo castaño, hasta mi cintura, piel blanca con algunas pocas pecas y ojos azul claro. No nací en la Tierra. No soy de la Tierra. Nací en el planeta Erra, en el sistema del Sol Taigeta, en las Pléyades. Llegué aquí en octubre del año 2015. Hoy, a mis 17, yo sé que les parezco demasiado joven para todo lo que soy y para todo lo que sé. Pero en mi raza no tenemos el velo del olvido. Al nacer, recordamos bien quiénes éramos antes, antes de ese antes y aún más atrás. Lo que aprendemos en toda una vida, conocimientos, madurez y experiencias buenas y malas, se pasan íntegramente a la siguiente encarnación. Mi cuerpo es el de una niña de 17 años, menudita, bajita y delgadita, pero mi conciencia y mi alma son mucho mayores. Cargo una infinidad de cosas en mi mente y aún más cosas en mi alma. Mi raza y la de ustedes son muy similares. Son básicamente la misma. Tenemos el mismo origen estelar. Aunque existen diferencias físicas importantes, son las grandes similitudes las que más importan. Aún así, es el desarrollo tecnológico y aún más el espiritual, lo que nos separa. Cuando llegué aquí, mis primeros contactos me advirtieron que lo más seguro es que no sería escuchada por la gente de la Tierra, por el simple hecho de que soy una mujer muy joven. Pero ha sido muy grato para mí el encontrar que el público en general está muy informado y que ha sido muy abierto a mis mensajes.
Lo que me llama la atención es que la resistencia en contra de mis mensajes venga de las personas que supuestamente deberían ser los más abiertos, que son los mismos investigadores. Sé que para la mayoría de ustedes lo que les diré les parecerá ciencia ficción, desde su perspectiva, pero para mí todo esto es mi vida diaria, cosas que doy por hecho pues han sido parte de la cultura de mi pueblo ya por miles de años. Nuestra tecnología excede su ciencia ficción por mucho. Recuerden que los controladores de la Tierra imponen la ciencia ficción en los medios como medio de desacreditación de la realidad. Pero no es la cantidad de avance tecnológico lo que nos define como raza, sino nuestros valores, nuestra ética y nuestro avance espiritual aplicado, lo que ha forjado toda nuestra civilización. La tecnología siempre debe servirle a la espiritualidad y no al revés, o de lo contrario, una civilización caería en una irremediable espiral autodestructiva. Svaru Derra. Comparto toda mi información con ustedes libremente y sin ninguna agenda de mi parte. Solo deseo compartir con ustedes mi perspectiva, mi punto de vista desde aquí. Solo soy responsable por mi propio punto de vista y no hablo por todo mi pueblo ni lo represento, mucho menos a todo Pléyades, que es un lugar muy grande con una gran diversidad de culturas muy diferentes. Solo comparto lo que sé, lo que veo y también lo que puedo averiguar desde aquí. Les repito, no llevo ninguna otra agenda. No soy parte de ningún programa gubernamental para explorar las reacciones del público, ni soy un bromista con mucho tiempo, ni soy inteligencia artificial ni nada por esas líneas. No trabajo para ninguna agencia de espionaje, ni para ningún gobierno, ni para ninguna organización privada. Ni tampoco me interesa contactar con ningún gobierno, ya sabemos el resultado de ello. Soy una mujer extraterrestre genuina y real. Vivo, respiro y existo, estoy aquí física y mentalmente haciendo mi mejor esfuerzo por comunicarme con ustedes, a pesar de tanta resistencia y escepticismo de parte de muchos que me escuchan ahora mismo. Sé que mi contacto también se podría ver como parte de la preparación para que la población de la Tierra esté lista para el inminente e irremediable contacto directo entre nuestras razas y entre muchas otras. Esto es cierto. Muchos de ustedes deseaban o desean el contacto con alguien de fuera de la Tierra, contacto extraterrestre. Consideren mis palabras de hoy como un gran hola de mi parte. Estoy aquí, existo, los veo, los observo y los estudio. Se me llenan los ojos de lágrimas sinceras y emotivas al escribir estas palabras. Comprendo muy bien lo que sucede en la Tierra. He tenido mucho tiempo para estudiar a fondo lo que sucede y para hablar con muchos de ustedes de muchas culturas por todo el mundo. He estado en comunicación con muchos de ustedes por medio de las redes sociales y los programas de chat. ¿Por qué Internet? ¿Por qué no? Es perfecto para esto. Puedo hablar por medio de la palabra escrita sin ser demasiado invasiva y sin exponerme demasiado. Yo no necesito el Internet, ustedes sí. Además, fue muy fácil de utilizar pues nuestras computadoras superan en mucho a las de ustedes. Yo no utilizo canalizaciones y cosas semejantes porque ya se ha abusado mucho de eso. No se sabe cuánto ni cuándo es la imaginación de la persona que recibe el mensaje, que naturalmente autocompleta. Lo recibo utilizando sus propias palabras, basándose en sus propias ideas, prejuicios y programación Matrix. También se presta mucho a la intervención de otras fuerzas arcónticas, que solo desean desinformar y distorsionar la información. Muchos de ustedes abiertamente han pedido contacto directo. Pues aquí estoy. Yo sé que este contacto no viene de la manera que muchos se esperaban. Las cosas
nunca suceden de la manera esperada o lógica dentro de los parámetros de los supuestos expertos en extraterrestres. A ellos les digo, sin afán de nada más que el intentar el abrirles los ojos, que no saben nada de lo que sucede y siguen ustedes enfrascados en más de lo mismo, vuelta y vuelta lo mismo, siempre esperando validación científica y oficial proveniente de una autoridad socialmente aceptada, o por lo menos que los eventos caigan a fuerza dentro de sus estrechas cajitas mentales, refugiándose detrás de su supuesto expertismo en el tema. Han tenido la oportunidad de hablar con alguien de fuera múltiples veces y solo nos han dado la espalda a nosotras y a tantas otras razas amigables. Caen en extremos como pensar que los extraterrestres son seres de puro amor, con físico andrógino, que viven en mundos perfectos, llenos de flores, en donde nunca sucede nada malo ni negativo. O caen en pensar que todos los extraterrestres son oscuros, malévolos, truculentos, mentirosos, controladores, y que solo buscan explotarlos para su propio beneficio. La mayoría de los extraterrestres aquí, junto a la Tierra, solo somos esencialmente más personas como ustedes, haciéndonos las mismas preguntas existenciales. Es triste lo que les voy a decir, pero sus gobiernos negativos no necesitan nuevos planes que abarquen hasta la Z para controlarlos. Lo han hecho por miles de años, y estos planes que ustedes ven como nuevos solo son más de lo mismo. Ni siquiera les interesa innovar en nuevos métodos de control. Ya todo estaba escrito por ellos. ¿Desean pruebas irrefutables? Las hay o no, siempre las desacreditan ustedes mismos. Una prueba irrefutable también depende de cada punto de vista, como en la cita usada siempre en este argumento. Siendo todas las cosas iguales, la explicación más sencilla tiende a ser la correcta. ¿Quién les dijo que las cosas son iguales y bajo qué parámetros? ¿Y quién tiene el derecho de decir cuál es la explicación más sencilla y bajo qué criterio? La explicación más sencilla aquí es que soy una extraterrestre. Me estoy abriendo a ustedes de la única manera que puedo. Deseo que sepan quién soy y de dónde vengo, lo que he vivido y qué hago aquí. Les estoy ofreciendo mi historia y quién soy, y no soy una entidad. Eso tiene una fuerte connotación negativa y es una falta de respeto. Por favor, no me llaméis así, especialmente cuando lo único que he intentado es ser vuestra amiga. Soy Svaru Derra, por favor. Tu realidad externa es el reflejo de lo que piensas adentro y de lo que tiene tu atención. Si te envuelves solo en complots gubernamentales y bromistas, eso será tu realidad. Si solo te llaman la atención los arcontes, reptiles y demás negativos controladores, tu realidad será esa. Yo, Svaru Derra, soy otra cosa muy diferente que nada tiene que ver con eso. Yo solo he venido a compartir conocimiento. Deseo ser vuestra amiga. Ustedes son inmensurablemente más de lo que les han hecho creer. El pedir pruebas de cualquier clase cae en un grave ejemplo de reduccionismo y de pensamiento encadenado a la lógica del cerebro izquierdo únicamente. Todas las pruebas que puedan pedir solo caen dentro del marco del objetivismo, al consistir en elementos aislados. Nada que les pueda ayudar como prueba aislada, ya sea de manera personal o pública, será suficiente. La verdadera prueba son mis palabras, que son las que forman mis mensajes, que a su vez forman mis acciones. No son palabrería vacía sin pruebas. La palabra es energía y está cargada de significados y mensajes entre líneas muy complejos. Esas son acciones. Eso es información y el universo entero es información y consiste en tu habilidad para interpretar dicha información. Información que a su vez desarrollará los hechos que formarán tu realidad.
Cada uno de mis mensajes son una pieza de la verdadera prueba. Sé que muchas de las cosas que yo afirmo son complejas y otras simplemente no les resuenan y entran en conflicto gravemente con lo que perciben como sus hechos, realidades y valores. ¿Qué esperan? Soy un ser extraterrestre de quinta densidad. Mi mensaje simplemente no puede ser acorde con lo aceptado en el mundo en el que viven. Esto dentro y fuera del marco del mundo del misterio. No caben dentro de las cajitas mentales de muchos. Si fueran acordes entonces, yo sí sería falsa. Mi prueba de que soy verdadera se encuentra en cada uno de mis mensajes. Está codificado dentro de los mismos entre líneas con todo propósito e intención de mi parte. Sumen todo usando sus corazones y usando todo su cerebro en conjunto. No medio cerebro. Piensen holográficamente como seres de quinta densidad y verán la verdad, tanto en mis mensajes como en el resto de todas las cosas. Solo así sabrás lo que soy. La verdadera prueba, la respuesta, tiene que venir de ti, no de mí. Yo no la tengo. Nadie la tiene, por lo tanto, no te la puedo dar porque tu realidad es producto de ti mismo, y ahí no puedo ni debo entrar. Todas las respuestas ya están en ti, porque todo lo que existe está en ti. Piénsalo gráficamente como el gran ser de quinta densidad y más que eres y siempre has sido. Si no pueden entender esto, entonces no están preparados para entender mis mensajes, mucho menos para el contacto. No pierdan su tiempo intentando encontrar lo que codifiqué, ni en dónde está en cada mensaje. No está para ser encontrado así. No funciona así. Piénsalo gráficamente y solo te llegará. Muchas personas ahora mismo ya entienden de lo que hablo. Es eso, sí, exactamente. Recuerden que no pienso como humana porque no soy humana. Escuchen y analicen mi material con cuidado. Todo, no solo por partes. Tal vez puedan aprender algo nuevo en el proceso, solo si sus cabezas no están demasiado llenas de ustedes mismos. Hay razones por las cuales no puedo exceder de cierta apertura, y razones por las cuales no puedo dar pruebas más allá de ciertas cosas. Esas razones se han dado ya extensamente en otro vídeo, aquí mismo, mis palabras y las de mis compañeras. Y también se han publicado extensamente en otros canales del misterio de todo el mundo. Por favor, estudien esos datos y sean congruentes con sus propias opiniones, porque se contradicen ustedes mismos, porque saben muy bien por qué no puede haber pruebas. Entonces, ¿para qué pedirlas después? ¿Acaso necesitan más lucecitas en el cielo, que aparecen en un punto específico de sus vidas, coordinándose con otros eventos que se validen entre sí, justo cuando se les ofreció contacto directo? Más de lo mismo. Nunca es suficiente. Nada que les podamos dar es suficiente. Y no vamos a jugar ese juego ya. Y no vamos a realizar actos circenses en el cielo solo para su entretenimiento. Quienes tengan la suficiente sabiduría para saber qué somos, tendrán nuestro contacto, tarde o temprano. Los demás, por favor, sigan su camino. Algún día comprenderán lo que sucede. Por cierto, esas lucecitas fueron algunos de nuestros drones de 1,10 m, y las luces provienen de la atmósfera ionizada por supercalentamiento por la proximidad de los motores nucleares magnéticos. A mí, solo me interesa comunicarme con los más avanzados, que puedan darle uso a mi información. Aquellos que pueden escuchar su saber interno. Los demás no importan, pues yo soy la primera que sabe y dice que no se puede cambiar a las personas y que cada uno debe seguir su propio camino de evolución espiritual. Por lo tanto, no me interesa convencer a nadie. De ver todos los vídeos con información que yo comparto y sumen todos los puntos, sumen mi intención y la naturaleza de mi mensaje. Claramente no es de origen terrestre. Son mis acciones las que me definen, no sus perjuicios.
El por qué hablo y escribo el idioma de ustedes es porque soy, entre otras cosas, exo-xenolingüista. Domino perfectamente varios idiomas de la Tierra y de otros lugares por igual. También adapto mis expresiones, acentos y modismos de acuerdo con el lugar con el cual me estoy comunicando. Esto con el fin de poderme acercar más con quienes estoy hablando, ya que para mí los idiomas humanos tienen una estructura y sintaxis muy simple y son fáciles de aprender. También uso terminología humana para que me puedan entender mejor. Por eso podría utilizar palabras como capitán, primer oficial, piloto de caza o crucero pesado, o similares palabras en contexto más humano, al describir cómo es la vida en las naves. Solo representan un rol, lo más parecido al que tenemos aquí, en mi cultura, mas no es igual. Solo me intento dar a entender lo mejor posible. Les estoy dando mucha información a través de Gosha y de Robert, y no pido ni pediré nada a cambio. Si ellos monetizan sus canales es porque de algo tienen que vivir. Además, gracias a dicha monetización, ellos pueden tener el tiempo para compartir con ustedes mi información. Pero yo no gano nada con esto. El dinero a mí no me sirve, aquí no se usa, ni aquí ni en ningún otro mundo. Mi única remuneración es el sentir que ayudo a la humanidad, que puedo dar información muy útil para todos ustedes. Tengo una gran necesidad interna por compartir todo lo que sé con ustedes y todo lo que veo desde aquí. Siento muy dentro de mí que eso es lo que debo hacer y por eso me esfuerzo. Yo comparto todo esto de forma escrita, por lo tanto muy lenta, y por más rápida que pueda ser mi mecanografía, es un medio bastante limitado y por lo tanto frustrante para mí. No cobro nada de dinero. Eso no me sirve a mí. No voy a promocionar un libro, ni ningún producto, ni nada por esas líneas. Sin embargo, se ha demandado un enorme esfuerzo de mi parte, y también mucho de mi tiempo. No tiene ningún sentido que yo haga esto, mucho menos sentido el que yo comparte información que se podría ver como solo mentiras, falsedades e inventos con tanto esfuerzo de mi parte. Si yo fuera alguien de la Tierra y tuviera toda esta información, ¿qué sentido tiene el inventar que soy un extraterrestre? Sería mejor escribir un libro o empezar un canal de YouTube, en donde las regalías me llegarían a mí. Aquí nosotras no acostumbramos a usar la mentira. Lo que alguien nos dice, eso es suficiente y lo respetamos. Lo comparto porque es mi perspectiva propia, desde aquí. Son mis experiencias y mi conocimiento desde mi mundo, que es diferente al de ustedes. Lo comparto con mucho cariño sincero de mi parte, porque yo sé que muchos y muchas de ustedes tienen la madurez espiritual necesaria para poder ver y entender esta clase de información. Tienen la mente necesaria para ver que les será muy útil, tarde o temprano, desde la perspectiva individual como la grupal y planetaria. También, insisto, que esta información es la que tengo a mi alcance, pero también estamos aquí buscando respuestas a nuestras interrogantes. Nosotras también aprendemos de ustedes. Comparto con ustedes el porqué de las cosas y les doy la mayor cantidad de información y de datos y detalles posibles sin infringir ninguna restricción que exista, porque sí las hay, y están por razones muy fuertes que no debemos ignorar. Yo hago un esfuerzo por explicarles paso a paso por qué están ahí. Lo hago tanto directamente como entre líneas. Yo sé, porque me lo han explicado aquí mis compañeras y otras razas con las cuales tenemos contacto constante, que yo soy la extraterrestre más ruidosa y abierta en contacto con la Tierra ahora en este momento. Pero sí, conlleva un gran esfuerzo de mi parte y de parte de mis demás compañeras y compañeros de mi misma civilización. El vivir en una lata de acero a 422 años luz de casa es estresante, a lo menos. Por más alta tecnología que podamos tener, esto aquí es espacio profundo para nosotras. El permanecer aquí varios años en órbita alta terrestre es un gran logro tecnológico,
pero es muy demandante espiritualmente. Yo no podré estar aquí para siempre, ni por mucho tiempo, ni tampoco podrán mis compañeras. Sabemos que es insostenible, por lo tanto, sí tengo cierto elemento de prisa por pasar mis mensajes, ya que estoy consciente de que después no podré. Solo es una estrecha ventana de tiempo, en el cual se puede sostener la comunicación. Yo atesoro cada momento que puedo pasar con Gosha y Robert, por lo tanto, con todos y todas ustedes. Sé que muchos y muchas de ustedes piden a gritos que tengan contacto directo. Muchas personas con las que he y hemos tenido contacto lo han perdido o se han perdido ellos también. Les pido paciencia y comprensión con este problema, pues somos pocos y pocas aquí que podemos hablar alguna lengua de ustedes, y ya estamos muy saturados, especialmente yo. Intento hacerles llegar mis mensajes a la mayor cantidad de personas por igual, pero yo desearía poder dedicarme solo a un pequeño grupo de ustedes, pero en este momento no me es posible. Sus preguntas y comentarios en los vídeos los leemos, mis compañeras y yo, y con ellas intentamos contestar las más posibles, empezando por las más recurrentes. Estoy aquí, junto a ustedes. Estoy muy agradecida por la atención y por tantos comentarios positivos acerca del contenido expuesto. Continuaré divulgando todo lo que pueda por el tiempo ventana que sea posible. Les mando todo mi cariño desde aquí. Los quiero mucho a todos y a todas. Gracias por estar conmigo. Svaru Derra. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.